Hola, bienvenidos a un nuevo Conciencia Animal. Hoy vamos a hablar de fitomedicina, curar con plantas a los animales. Todo un tema nuevo, novedoso. Vamos a saber de qué se trata, para qué sirve, si es beneficioso o no para los animales. Todo esto, todas estas preguntas que tenés y mucho más ahora, en un ratito después de esta primer pausa. Ya venimos. Perros son una parte importante de nuestra familia y su salud es nuestra prioridad. Por eso presentamos Cop Dog, el alimento balanceado que marca la diferencia. Con su exclusiva fórmula, Cop Dog brinda el equilibrio perfecto de nutrientes para una vida llena de vitalidad y bienestar. Cada abrazo merece la mejor nutrición. Cop Dog, porque cuidar de nuestros perros es cuidar de nuestra familia. Thank you.
Bueno, ya estamos en el living junto a la doctora Romina Predován para hablar de fitomedicina. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿todo bien? Un gusto tenerte de vuelta en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de fitomedicina. Bueno, ¿qué es la fitomedicina? Contale a la gente. Bueno, la fitomedicina es la medicina, o sea, la forma de curar y mantener la salud a través de las plantas. Esto es un poquito, es un pasito más arriba de que la fitoterapia, que es lo que normalmente, lo que culturalmente se sabe. Que sabemos que la aloe vera es bueno para las quemaduras, sabemos que tomar un té de boldo es bueno para la digestión, que la caléndula es buena para los problemas de piel. Bueno, esto es un poquito más arriba, ¿sí? Ya sabemos exactamente, científicamente, qué principios activos, qué dosis tenemos que dar. Eso es fitomedicina. Ya acá se mete la ciencia para explicarnos por qué esas plantas que popularmente sabemos que son buenas sirven para determinadas enfermedades. Y además, en qué concentración, de qué forma sacamos esos principios activos. A eso claro. Se refiere la fitomedicina. A diferencia de la fitoterapia, que no llegas a conocer esto de esta parte más profunda, que es sus efectos colaterales, la dosis, el mecanismo de acción de las plantas. Exacto, el tiempo que se tiene que administrar los tratamientos. Exacto, la fitoterapia, bueno, eso es un conocimiento que cualquier persona lo puede tener. Bueno, la fitomedicina ya es un conocimiento más profesional, digamos. Claro. Uh-huh. Que me imagino que obviamente deriva ancestralmente y de ahí derivan todos los productos químicos y sintéticos que en farmacología estamos usando actualmente. Exacto. Bueno, tenemos, por ejemplo, la aspirina proviene el ácido salicílico del sauce. O sea, hay un montón de cosas que por ahí no sabemos porque vienen en un comprimido. ¿De dónde provienen? Muchas provienen de plantas. Porque el principio, bueno, por ejemplo, la silimarina, que es un protector hepático súper conocido, viene del cardo mariano. Pero cuando vos utilizás la planta en general, eso todavía se sinergiza las propiedades de esa planta. Claro. Por eso la industria farmacéutica toma determinado principio activo para esta patología en particular. Cuando haces eso tenés algunos riesgos, así como como está concentrada tanta droga para un determinado problema, bueno, puede tener mucho, bueno, es fácil, lees un prospecto y sabes cuántas contraindicaciones puede tener. Exacto. Con las plantas enteras no es tan así, porque la planta se sinergiza. Por ejemplo, hay plantas que son diuréticas y cuando vos aumentás la diuresis corres riesgo de que se eliminen determinadas sustancias que no está bueno. Bueno, esa planta generalmente es abundante en eso que también se pierde. Claro. Entonces ahí tenés ese equilibrio. Entonces tenés menos chances, como pasa en la medicina, en los componentes sintéticos, de tener esos efectos adversos. Y también esto de, bueno, tiene una acción como, por ejemplo, puede ser antiinflamatoria, pero también es antioxidante. Eso. Bueno, tiene varias que cuando se extrae ese principio activo a través del fármaco, eso se pierde. Se pierde. Y además tenemos la ventaja cuando hacemos este tipo de, bueno, que ahora voy a explicar, las distintas formas de administrar, que uno puede tomar... agrupar las plantas que tienen principios parecidos, terapéuticos, claro, y asociarlos. Entonces todavía se potencia mucho más la acción. Tenés los beneficios de esta, más esta, más esta. Bien. Uh-huh. Bueno, aprovechando que dijiste, sí, contanos cómo se extrae y cómo se preparan estos. Bueno, para lo que es fitomedicina, tenés una parte, digamos, como más suave, básica, como puede ser lo que podemos hacer en casa, que son las infusiones. Por ejemplo, yo puedo hacer una infusión de caléndula, que la uso, sí, muchísimo, que es esta. Cuando está la hoja, ahí está la florcita seca. La flor es súper conocida, es fácil que salga, es como una margarita. Bueno, la caléndula se puede colocar con agua caliente, se deja reposar y se puede usar tranquilamente para heridas de piel, para limpiar heridas. Anda muy bien. Todo lo que es tópico. También se pueden hacer tinturas madre, se pueden hacer de otra forma, pero esto es una forma básica. Básica. ¿Por qué? Porque sus principios activos son hidrosolubles. Entonces, con un poco de agua caliente, los principios activos ya salen. Ahora,
un poquito más arriba ya tenés lo que se llaman tinturas madres. Para esto necesitas alcohol. Entonces vos sometés a la planta, por ejemplo, que yo quiero hacer una tintura madre de tomillo. Acá lo tengo. ¿Lo podría hacer una infusión? Sí. Pero también podría hacer una tintura madre. La someto a alcohol. La tengo con alcohol de cereal. Lo mostramos ahí. Claro. Esta es una tintura madre. Esta es una tintura madre, Ribes Nigrum, es un antiinflamatorio súper potente. Incluso se lo compara con la dexametasona, de lo buena que es. Bueno, por ejemplo, te decía, si yo quiero un de tomillo, lo someto a 20 días con alcohol de cereal, después se mezcla con una solución acuosa, y eso te puede durar hasta 2-3 años esa botellita, por lo tanto es económico en relación con... Lo dosifico con ese gotero según el peso del animal, según las características del animal, y es una excelente medicina para lo que es vías respiratorias. Yo lo trato mucho para las afecciones respiratorias en gatos. El tomillo. El tomillo mezclado con, por ejemplo, equinacia. La equinacia es una planta que se conoció mucho cuando hubo COVID, porque es elevador de las defensas. Ay, mira qué bueno. Entonces, asociar tomillo con equinacia es excelente porque yo tengo un gato con una afección de vías aéreas superior. Eso me eleva las defensas y además el tomillo mejora todo lo que es vía aérea. Y se lo doy. Por ejemplo, el gatito pesa 3 kilos, le doy 3 gotas. Si pesa 4 kilos, 4 gotas. Es fácil de dosificar. Se lo mezclo con la comida y el gato ni se da cuenta. No tengo que traumar al gato ni inyectándolo, ni dándole comprimidos por boca, que es complicado. Entonces, es muy dúctil esa parte. ¿Y esto, la tintura madre, es concentrada también al principio? O sí, bueno. A diferencia de lo que es la homeopatía, que es una dilución en este claro, caso. Claro, porque la homeopatía es muy diluido y en realidad, digamos que en la homeopatía lo que queda es como la energía de lo que vos estás queriendo administrar. Actúa de otra forma. Esto es como si fuera la medicina sintética, pero en plantas. Es de la misma forma. Yo lo doy porque necesito un antitusivo. Claro. En cambio, en la homeopatía es distinto. Claro. ¿Sí? Actúa por similitud. En cambio, acá yo lo doy porque quiero ese efecto. El síntoma. Exacto, es el síntoma. Yo quiero que baje la inflamación de la piel y le doy la caléndula, que es antiinflamatoria. La homeopatía actúa distinto. Claro. Sí. Ahora sí. Acá tenemos cúrcuma. ¿Sí? La cúrcuma es excelente como antiinflamatorio. Además es hipoglucemiante, mejora la circulación. Tiene muchísimas ventajas, está muy de moda. ¿Y eso cómo se puede...? Claro, lo importante de la cúrcuma, se puede adicionar, por ejemplo, si yo tengo un paciente con artrosis, entre todas las plantas que yo quiero sumarle, puedo sumar cúrcuma, que tiene efectos antiinflamatorios. Lo importante también cuando se administra, también son las dietas naturales, agrego la pasta dorada. La pasta dorada se hace a base de cúrcuma, pimienta negra y tiene que tener siempre una sustancia grasa. Cuando vos sumás todo eso, los curcuminoides, que es el principio activo de la cúrcuma, se activa. Si no está como dormido, no actúa de la misma forma. Claro. Entonces necesita la pimienta negra y el medio graso. Se prepara, todos los que tienen mi dieta saben que dice pasta dorada, porque yo lo agrego, a todos les viene bien, salvo determinada, algunos pacientes puntuales. Pero si no, por ejemplo, un paciente con diabetes lo tendría que medir. Bien. Acá estamos viendo... Eso es jengibre. Jengibre. ¿Sí? Jengibre también con todas las propiedades que conocemos del jengibre. También se puede agregar las tinturas madre y también se puede mezclar. El jengibre se puede dar mezclado en una dieta natural. Siempre yo voy a recomendar dieta natural, obviamente, pero todo esto se asocia perfectamente y obviamente porque estamos en lo que es la naturaleza. Exacto. Que ya vamos a hablar más adelante lo que esa conexión que teníamos nosotros hace mucho y que fuimos perdiendo, y que los animales siguen teniendo. Sí. Bueno, ¿qué otros tipos de plantas también se utilizan en lo que es fitomedicina? Bueno, se usa casi todo. Casi todo, ¿no? Es casi todo. La ventaja también que tenemos es que no solamente se usan para curar, sino que también para alimentar. Las plantas tienen propiedades médicas, pero también son nutritivas. Son nutritivas. Sí, tienen hierro, tienen magnesio, tienen vitaminas, minerales. Entonces, muchas veces las asociamos justamente para complementar la alimentación. La alimentación natural. Entonces, uno puede armar una dieta Qué bueno. eh,
cuando vos tenés una patología, sumando determinadas plantas, porque sabés que a su vez van a actuar como medicina y como alimento. En el caso de las patologías, en general, ¿en qué casos más se utiliza o lo estás utilizando vos? Como te decía, los trastornos hepáticos, ¿sí? La alcachofa, cardomariano, cardomariano que tiene la silimarina, pero además todas las demás propiedades del cardomariano. Te hago un alto ahí. Sí. Los problemas hepáticos en general, ¿de qué derivan? Porque están bueno. Hay mucho en que se está viendo. Ya hablamos muchas veces del alimento balanceado. Yeah. El balanceado genera una carga muy grande. Pensá que, como digo, siempre está lleno de cereales. Los cereales se transforman en glucosa. Son cosas que no tienen que comer los animales. Eso recarga mucho al hígado. Además de todas las toxinas, micotoxinas que pueden llegar a tener cuando están mal conservados. Hace trabajar más. Claro. Y, las grasas, los colorantes, los conservantes que tienen para que la bolsa dure tanto. Eso influye directamente en el hígado. No sé si es la primera causa, para mí sí. ¿Por qué? Porque saco el balanceado y mejoran. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? No es tan difícil la cuenta. Sí. Saco el balanceado, mejoro la alimentación y los valores mejoran. Bajaron todas las enzimas y lo único que hice fue sacar el balanceado. Obviamente mejoré la dieta, pero bueno, para mí, generalmente tienen que ver con eso. Puede haber otros problemas, por ejemplo, si vos tenés un problema cardíaco, obviamente va a repercutir después a nivel hepático. Si tenés una pancreatitis, bueno, genera un proceso inflamatorio, claro. Y después puede también terminar, puede haber neoplasias hepáticas, otras causas. Sí, también. Pero de lo que pero, yo bueno, veo, lo más común tiene que ver con la mala alimentación. Se soluciona también justamente con esta. Exacto. Las gotitas y acompañar sí o sí con la dieta. Eso bien. Seguro. Vas a ver muchos más cambios si haces. Lo que digo siempre, lo que tratamos de hacer en este tipo de medicina que usa la fitoterapia, la homeopatía, el ozono, la dieta, es sumar. En cambio, en la medicina tradicional, vos decís, me fijo solamente en eso. Tengo este problema hepático, no me fijo si el animal camina, si hace sus paseos, cómo le da de comer, qué actividades tiene. Todo eso como que queda de lado. En cambio, no, los que hacen este tipo de medicina más holística, también se van a fijar en eso. Tal cual. Contame, ¿son tratamientos largos o...? Sí, generalmente esto está más apuntado en los procesos crónicos. Crónico. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo un trauma, no voy a empezar a decir, uso la árnica porque no voy a esperar hasta que la planta haga efecto, sino que voy a tener que usar una medicación sintética. No es que se deja de lado, es exacto. Un complemento muy bueno para lo que es crónico. ¿Por qué? Porque la medicina sintética no es buena para lo crónico. Ya sabemos que no podemos vivir. Sí, cuando a vos te dicen, tenés que tomar esta pastillita de por vida, no te da ninguna gracia, ¿no? Porque sabés que a la larga, y después te van a decir, y toma esto porque eso te tiene este efecto contrario. Y afecta a otros órganos, claro, y así estamos. Y así seguís sumando y sí. Vienen, yo tengo a mis papás en casa con una caja así de remedio. Sí. Bueno, la idea es que eso no pasa con esto. Si bien... Yo te puedo decir, tomá las 45 días las gotitas. Pero son plantas. No pasa nada. Bueno, sí, esa es otra de las cosas que por ahí la gente se pregunta. ¿Tienen efectos tóxicos? ¿Es segura para mi mascota? Porque tiene muchos menos efectos adversos que la medicina convencional. Justamente por esto de la sinergia, que si tiene algún efecto para lo que estoy buscando, hay otras cosas que compensan. Y además, la ventaja es la dosis. ¿Sí? La dosis que te da es perfecta para ese peso. Es difícil que tengas una sobredosis. Y después, obviamente, sí, no se da en casos. Hay muchas plantas que en gatos hay que tener determinados cuidados. Si está preñada, obviamente puede tener contraindicaciones. Determinadas plantas para problemas cardíacos. Claro. Sí, obviamente hay como todo, pero que te genere esto, una toxicidad, como ejemplo, me pase, en vez de dar una pastilla, di dos y tengo una úlcera gástrica, como puede pasar con eso, no te va a pasar. Claro. Eso no es mucho más difícil que pase.
Por supuesto, esto siempre asesorándose con un veterinario que sepa la dosis correcta para el síntoma, ¿no? Sí, asesorarse con el veterinario que te, obviamente, que te indique la medicación. Y después, hay gente, como esto se puede hacer, porque vos podés averiguar, estudiar, comprar los elementos y hacerlo, es importante saber cuando hay material, obviamente, en la web de todos los países, de todo el mundo, hay plantas que se llaman de distinta, o sea, es la misma planta y se llama de distinta forma en distintos países. Claro. Entonces, hay que saber el nombre taxonómico de la planta, saber exactamente cuál es el nombre científico, reconocer la foto y después de dónde viene. Porque la forma de cuándo se cosechó, cómo se secó, cómo se mantuvo, claro, todo eso es importante, porque los principios activos están ahí. Entonces, si es una planta que no se secó de la forma correcta, no va a tener los principios activos que se necesitan. Entonces, claro, es importante asesorarse. Si vas a comprar, que sea en un lugar, una farmacia, un lugar de confianza. Y si lo vas a hacer vos, bueno, elegir la materia prima. Lo ideal, yo las compro en farmacia, la materia prima. No, claro, la compro en herboristería. Entonces yo me aseguro de que esa caléndula me la está vendiendo la farmacia, que tiene una etiqueta y que está certificado. Claro. O sea, sé dónde viene, qué vencimiento tiene. Entonces, bien, es importante eso. Eso que venden a veces en las ferias, botitas, y vos decís, ¿y quién la hizo? ¿Y cómo la hizo? ¿Y qué cantidad? Sí. Aparte, supongo que no es lo mismo la dosis que es para humano, que a lo mejor creen que, bueno, lo mismo que tomo yo lo puede tomar mi mascota, y no. Eso, no. Justamente por eso es tan importante que se asesoren con un veterinario para saber si lo, justamente si lo quieren hacer, también asesorarse cómo proceder. Es importante, yo siempre festejo si me preguntan por esto y no por el ibuprofeno, pero sí, está bueno. Si ya por lo menos vienen encaminados para acá, es un pasito adelante. Sí, está bueno. Pero sí, obviamente que me pregunten todo lo que quieran en relación a esto. Siempre preguntar al profesional. Bueno, contanos un poquito el tema de algún beneficio más que encuentres en esta medicina de las plantas, que para mí es tan maravilloso. Bueno, hablamos sobre el tema de esto de la similitud con la naturaleza, que vienen directamente de ahí, que no tienen los procesos sintéticos que pasan por la medicina tradicional. Y estamos hablando de que se lo vamos a dar a nuestros animales, ¿sí? Que estamos hablando, entonces estamos hablando de la naturaleza, de lo más parecido a lo que ellos pueden tener contacto en la naturaleza. Entonces, sí, es beneficioso para nosotros. Nosotros en algún momento también tuvimos en la naturaleza, pero ellos todavía siguen más en contacto, o deberían estar más en contacto. Entonces, yo creo que los cambios los veo como más rápido. ¿Sí? Yo he tomado y no veo cambios tan rápido como los veo en ellos. Pero yo creo que el hecho de que ellos estén todavía más conectados parece que funciona mejor. Sí, todo lo que se acerque más a lo que somos seres vivos, esa similitud creo que es beneficiosa. Exacto. Para terminar, quiero hacer como una nota de color. Justamente, en todos lados se vio esto de que hubo un caso de un animal, un orangután, que se curó su propia herida con plantas. Que, bueno, pudo ser filmado y, bueno, fue toda una novedad. Se lo denomina zoofarmacognosia. Cognosia. Es un nombre difícil. Vamos a ver en imágenes este orangután que, ahí tenía la herida en su cara y por sus propios medios eligió la planta específica para curar y se vio el proceso de curación de ahí. Entonces, exacto. Eligió una liana, que es una... Primero pensaron que la estaba comiendo y después lo que vieron es que la masticaba, hacía como un ungüento y se lo aplicaba sobre la herida que aparentemente fue por una pelea. Y es una planta que tiene principios antiinflamatorios, cicatrizantes, antibacterianos y que se usa en la zona para eso. A los 5 días ya no tenía casi nada de la herida. Entonces eso ayuda, es un dato más para esto que están estudiando de cómo instintivamente los animales toman los elementos de la naturaleza, porque no solamente las plantas, sino otros elementos de la naturaleza, para automedicarse.
¿sí? Porque también se rozan en determinadas cosas, se ingieren determinadas plantas, y en este caso, que haga como un fomento y se lo aplique, la verdad, y que se pueda documentar, porque están en un lugar de donde lo están observando. Sí, la verdad que es muy representativo de justamente todo lo que estamos hablando. Y que los humanos hemos perdido y que deberíamos recuperar, porque eso también instintivamente nosotros lo tenemos, ¿no? Sí, bueno, yo justamente hoy pensaba, antes esto era brujería. Bueno, también. Antes esto, por eso, vos fíjate lo que el hombre hizo, ¿no? Porque antes... Fue desconectándose. Esto era, no, esto no se podía utilizar. Vos fíjate cómo fueron desterrando como para meternos, bueno, en la medicina occidental. La medicina oriental es otra, cosa. El 80% se maneja con esto. Estamos volviendo. Claro. Volviendo a esta medicina natural que, que para todos, para el ser humano y para los animales, vieron que también se está logrando. Así que, bueno, nos quedamos sin tiempo, Romy. Siempre igual. Siempre. Este tema es apasionante, me encanta. Volvemos a convocar para una próxima. Bien. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, y nosotros nos vamos a la última pausa del programa ya para despedirnos. Ya venimos.
perros son una parte importante de nuestra familia y su salud es nuestra prioridad. Por eso presentamos Cop Dog, el alimento balanceado que marca la diferencia. Con su exclusiva fórmula, Cop Dog brinda el equilibrio perfecto de nutrientes para una vida llena de vitalidad y bienestar. Cada abrazo merece la mejor nutrición. Cop Dog, porque cuidar de nuestros perros es cuidar de nuestra familia. Bueno, y llegamos al final de nuestro programa, pero antes, por supuesto, les cuento cómo estoy vestida hoy. Miren lo que tengo hoy. Estoy vestida por Uniformarte. Miren este ambo que tengo con esta estampa acá hermosa. Lo acompaño con el pantalón en violeta. Me encanta ese color. Bueno, lo acompaño con estas zapatillas de gumi de calzado Ginebra. Miren qué lindas zapatillas que tengo también, súper cómodas. Ahora vamos con la vida, el peinado. Me peinó Fernanda para peluquería Meraki y me hizo esta trenza así, tipo víbora, me dijo. divino. Me maquilló María José Pickensteiner, como todas las semanas, y las uñas son de Niles Nicole. Bueno, y ahora sí, llegamos al final, me queda despedirme. ¿Les gustó el programa del día de hoy? La verdad que a mí me encanta hacer este tipo de programas donde el enfoque de la medicina veterinaria es un enfoque más natural, más consciente. A mí, la verdad que me encanta y son temas que piden ustedes, así que sigan pidiendo ahí en la cajita de preguntas que yo pongo en el Instagram, Conciencia Animal TV, ahí me mandan y bueno, y ahí nosotros estamos haciendo los próximos programas. Así que los veo el próximo martes, 21 horas, acá, en Conciencia Animal. Hasta la semana que viene. ¡Chao!